Más música al lugares y deportes extremos vas a ver acá en Extreme Time. Para hoy tenemos BMX desde el Parque de las Naciones con Iñaki Massa y Gabriel Oviedo. El evento Nitro Circus Live desde Las Vegas, Estados Unidos. Segunda parte de la cobertura del circuito cordobés de skate Sub York con la categoría principiantes. Y para el bloque tripping tenemos la tercera y última parte de la entrevista con DJ Coloso desde Córdoba. Empezamos el programa de hoy desde el Turning Point Hostel, que es donde estoy en este momento. Hostel que tenemos muy buena onda y trabajamos en conjunto. Están viendo un graffiti increíble que hicieron los pibes, la HSK y, bueno, las leyendas del hip hop. No tiene mucho que ver con lo que vamos a presentar, pero era como para contarles un poquito lo que están viendo de fondo. Ahora les voy a contar con lo que vamos a empezar este programa. Lo estuvimos grabando en el Parque de las Naciones, ahí en la subida al cerro. Es BMX, desde la pista de skate, al lado de los dirt. Ahí estuvieron Iñaki Massa, que vive en Córdoba ahora, tiene 10 años y tiene una bicicleta rodada 16. Gabriel Oviedo es bastante más grande ya, no voy a decir la edad por las dudas de que no quiera él que la diga. Y la bicicleta que usa él es rodada 20, o sea, la bici que se usa normalmente para hacer freestyle. Iñaki es como un mini superbiker, como van a ver ahora. Es un nenito chiquito con una bici chiquita, pero que la destruye. Así que bueno, vamos a ver BMX de altísimo nivel desde el Parque de las Naciones, acá por Extreme Time. Hola gente de Stream Time, estamos acá en el Parque de las Naciones. Hoy vine a andar con Iñaki, que es un chico que vino a andar hoy conmigo ahora en la tarde. Ahora no hay mucha gente en el parque, así que vamos a hacer varios trucos en todos los lugares que hay acá. Espero que lo disfruten acá por Stream Time. Mi nombre es Iñaki, como le dijo Gabriel. Yo empecé a andar en bike con mi hermano porque él me mostró todo. Bueno, como verán, yo uso una bici más chiquita porque me queda muy grande la 20. Y igual, más adelante me voy a pasar. Antes de esta tuve una naranja que le hice pelota. A la anterior la había comprado en Estados Unidos y mi hermano la mandó a pedir a Estados Unidos. Y hasta que le hice pelota. Lo que más me gustaría hacer es llegar a un punto que no pueda más hacerlo, truco de todo, cualquier. Pero mi sueño es ir a Woodward, el mejor parque de rampas. Llegar a conocer a los mejores riders y todo eso. Bueno, gente de Stream Time, llegamos al final de la sesión. Muchísimas gracias a Aria por vestirme, a Vikingo que me da la bici. Esto fue la presentación de Iñaki. Gracias a Stream Time por la nota, a Vike por los productos y todo. Y bueno, nos vemos la próxima.
Talk up.